A esperar, la acompañó así, muy caballeroso él. Ahí está, me estamos viendo. Miren, chequen ustedes. Ah, no, qué pues va. Sí, fue un beso. Bueno, pues yo veo que es muy caballeroso. Yo ahí no, tampoco. Ay, lo está besando, qué de caballeroso. Y otra cosa es darle un beso de. Exacto. Pues a mí me educaron desde niño que tenías que ser amable con las. Acompañarlas. No, besarlas en la boca. Discúlpame, pero no, porque él es un señor casado. Da igual. Y él tiene que cuidar casado, mucho su pareja. Cuidado la educación. Y ahí sigue, mira. O no, Marta. Yo creo que sí, yo creo que sí. La verdad, esto aparte son las cámaras del lugar donde están. Ahí entonces, sí. Híjole, de verdad, sí tienes que cuidar una imagen y, bueno, más bien ser un poquito más consciente de que eres una figura pública y que obviamente estas imágenes, pues, van a circular. Ya hay celulares, Marta, ¿tú crees que no los van a agarrar? Ahí está, no, ahí está el beso. Aquí. Miren, ahí es donde le está dando el beso y obviamente si su esposa, pues sí se tendría que... Sí, yo creo que ahí sí, yo creo que sí, la verdad, hay cosas que, bueno... Yo no perdonaría, Fabián. Le ganó la gana. Yo no perdonaría. Y viendo el video... Menos perdón. No, yo sí perdono. Mira. Él es el que la jala y la toma de la. Ay, Ivonne. Jala, ¿eh? No, bueno, pues yo no la jaloneo. Habíamos visto las fotografías, pero no estas imágenes donde él se ve la verdad aquí. Mira. Ay, pero ¿dónde? ¿Cuándo la jaló Ivonne? Y se le ve la carpa, Ivonne, ya ve. No, él ya estaba preparado a todo. Ah, mira, pero, jalase para atrás. No, no, él es ya. El que le sigue la corriente y sí, todo. Es cierto, o sea, la sí, verdad. Y ahí es sí que, se ve. Ahí sí te. Te voy a decir algo. Pero como esposa ves esto. Sí, claro. Si no me venga, de acuerdo. Maribel, que la revista, que lo tienen más difíciles los hombres porque la fan. Eso es una infidelidad. Ni siquiera sabemos si esto ya lo vio Maribel, si ya habló con su hijo, de qué hablaron. Lo que sí deja ver es que, bueno, que ya tenía una relación con su nuera, con la esposa de, sí, con Imelda, de Julián. Entonces, pues vamos a ver, digo, yo lo que platicamos aquí, más seguro es que lleguen a un acuerdo y que no pasa a mayores. Pero yo como esposa veo esto. Es que yo creo que no ha visto el video ella. No, ya lo vio, ya lo vio completo. Mira, te voy a decir por qué. Porque sí está molesta, la esposa de Julián. ¿Cómo no? De hecho, ahorita ni siquiera se habla. Bueno, pero bueno, yo espero que la buena postura, la cordura, los años que tienen, pues todos podemos tener un resbalón. Tampoco nos... Tú porque dices que la jaloneé. Yo no la vi jalonear. Ay, no, bueno, no jalonear así de que jaloneé. Así hay, Ivonne, es que eres muy... Como que le gustó a él y vente explosiva. Para acá y vamos. Ay, pobre Nietzsche, ya casi lo fracturas. Casi lo fracturas y luego me van a cobrar. Yo no es que defienda la revista de los martes, pero ahora sí, con esta prueba... No, sí tiene la prueba. Sí, sí, sí. Que no pongan las notas colgadas con alfileres, que den pruebas. Aquí sí hay pruebas. Ahí está el video. Oye, Maribel, guarde con todo respeto y la queremos, pero pues sí... Son las cámaras del restaurante aparte. Tampoco, porque esto sí es una... Esto sí es una nota periodística. Y segundo, mejor, si van a demandar a alguien, demanden al restaurante o a las personas que filtraron, porque claro. ¿Con qué tranquilidad vas a ir a un restaurante si en lugar de... Pues todos tienen cámaras, Ivonne. Para vigilar, sí, pero son para vigilar, no para... No, el restaurante vendió. El restaurante vendió. Pues ahí también qué lanzados. El restaurante vendió, recibió una lana y en verdad, esto se hay que poner en tela de juicio la credibilidad y el prestigio de este lugar. Yo no voy ahí. No solo el restaurante, quienes a lo mejor sacaron fotos estando ahí. Sí, Irma Lidia, tengo entendido que un problemón para que soltaran el material que era para ver si cómo la habían matado y esto luego andan vendiendo. Además, hay otra cosa que les voy a decir algo. El restaurante sí obviamente tiene la culpa, pero te voy a decir, en eso te apoyo. La revista pues sí da pelos y señales, si no se equivocó, hay que ser honestos, pero lo que pasa es que el restaurante sí faltó. Ahora quiero saber el nombre porque no voy a ir nunca. Pues yo que acostumbro a salir de noche, pues no quiero que me anden pescando. No, cuando ya muchas bocas ves. Que te piden llevar comprobé que al taxi. No es lo mismo. Le voy a dar un consejo al señor Figueroa. ¿Qué? ¿Cuál? Le voy a dar un consejo que se inscriba al Maratón de la Ciudad de México. Para que entrene a ver si alcanza, porque Imelda ya va corriendo, ya no la va a alcanzar. Ay, qué bárbaro eres. Ya está, pero totalmente. No, ¿quién la va a alcanzar? Pero bueno, se van a encontentar. Ven y corre con nosotros este 28 de agosto.